Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en la hora golfa, en la hora chup chup, en la hora de Carlos Enrique, el que parece que va a tener que pedir derechos de autor, porque me ha parecido ver una columna, buenas noches, Carles, en La Razón, de Jorge Fernández Díaz, el exministro del Interior, que alude también a la ranita chup chup, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Lo primero, sí, esta mañana nos lo han pasado y la hemos leído y efectivamente habla de la ranita chup chup, que no diremos que tengamos nosotros los derechos, pero creo que es bastante evidente, incluso por la fotografía donde aparece puesta, de que es un tema que hemos comentado desde hace meses. Es decir, parece que las informaciones que vamos diciendo día a día, semana a semana, se van confirmando. Curioso. ¿Y qué contaba en el artículo? Yo he leído por encima, pero bueno, es tu misma teoría, básicamente. Sí, es decir, que al final todo esto es un proceso lento, como la cocción de la rana, digamos, que tú si pones una rana en agua y la vas calentando poquito a poco, acaba muriendo, digamos, pero sin darse cuenta. Es decir, que es un poco lo que hemos comentado desde hace meses, es decir, que este gobierno acabará cayendo sin darnos cuenta, es decir, que será una cosa lenta, muy lenta, que a veces parece que no pasa nada y es lo que alguna vez se ha criticado, es decir, ah, es que parece que va a haber cambios. La gente que no se imagine que vaya a haber cambios inmediatos, es decir, inmediatos en el sentido de bruscos, sino va a ser una cosa que se va cociendo poco a poco y que llegará un momento cuando incluso algunos no se den cuenta que, por ejemplo, Podemos esté fuera del gobierno. Y eso es algo que hemos comentado muchas veces ya y no es algo que podamos poner un plan ni una fecha ni nada, sino es algo que acabará sucediendo cuando menos nos lo esperemos. Y cuando suceda, lo gracioso va a ser que mucha gente que ha estado renegando del tema empezará a decir: nosotros ya lo decíamos, y realmente seamos sinceros, hace, no vamos a alargarnos mucho más, pero incluso hace un par de semanas nadie está apostando porque salga el gobierno ni la coalición existente, y algunos llevamos ya meses diciendo que esto va a pasar, que no va a ser inmediato. Lo hemos dicho muchas veces, que no va a ser una cosa brusca, lo hemos dicho muchas veces. Al final esto es lo de la cocción de la rana, es decir, que acabará saltando, el chup-chup se va acelerando, digamos, en momentos, porque ya llevamos mucho tiempo con él, y la situación cada vez es más insostenible dentro del gobierno y dentro de todas las estructuras del Estado. Ahora el debate está en torno a la aprobación de los presupuestos. Pedro Sánchez ha convocado a los líderes de oposición, salvo a Santiago Abascal, a la Moncloa el 2 de septiembre. Pablo Casado dice que se abriría a negociar los presupuestos siempre y cuando salga Podemos del gobierno, y ahora dice Podemos que no quiere negociar los presupuestos con Ciudadanos, que en esa ecuación no puede entrar Ciudadanos. Te he visto que en Twitter has soltado una risa irónica, ¿no? Sí, porque esto al final parece, al final esto como aquel el camarote de los Marx, ¿no? Es decir, en el sentido de que, por un lado, vamos a ser sinceros, es decir, si los partidos han sido democráticamente votados, el presidente tiene que reunirse con todos, y lo hemos dicho muchas veces, desde aquí que no somos en muchas ocasiones muy, digamos, cercanos a Vox, por llamarlo así finamente, creemos que es un error no llamar a Vox a una reunión como esta, es decir, es un partido como cualquier otra, es más. Hemos dicho alguna vez que es bastante más democrático Vox que Podemos, vamos a decirlo así de claro, con las distancias que nos separan obviamente de ambos dos. Dicho lo cual, la política de Podemos, y lo hemos dicho alguna vez, son el muro de contención del gobierno, Sánchez lo sabe, Sánchez juega a que Podemos acabe saltando y Podemos parece que está sometido, pero por otro lado también parece que no va a salir, y lo dijimos el otro día, el miércoles, parece que no va a salir de una manera dulce, que es la palabra que utilizamos, sino que va a agitar el máximo posible el tema para poder, digamos, sacar el máximo rendimiento. Sí que parece cierto, y eso no es algo que tampoco estemos explicando ninguna novedad, que la fuerza ya no hablamos solo en redes, aunque hoy, por ejemplo, han hecho una campaña contra la monarquía y todo esto desde el entorno de Podemos, pero incluso la calle, que hace unos meses parecía claro que el hecho de sacar a Podemos fuera contraproducente porque se iba a quemar la calle. Algunos creemos que actualmente este, incluso diríamos el chup chup que se ha ido cociendo estos meses, ha separado bastante a Podemos de la calle. Es decir, el chup chup ha ido incendiando, por llamar de alguna manera, la propia estructura de Podemos, y algunos no tenemos claro que si saliera Podemos del gobierno, y esto sí que podemos llamar una especulación o un análisis, tuvieran la capacidad suficiente para incendiar las calles. Cosas que hace seguramente 3 meses, y ya hablamos ya de hace un año, no hubiéramos dudado ni un segundo.
Pero vemos cada vez más separado la realidad de Podemos, que al final lo que también hemos comentado más de una vez, es decir, que al final Podemos, el problema es que tampoco pisan la calle, es decir, y se han, no sé si la palabra es vulgarizado o llamémosle de cualquier forma, se han convertido, digamos, en otra forma de estructura Estado, por llamarlo de alguna manera, con lo cual no tienen la capacidad, ni parece que la vayan a tener, de movilizar a sus fuerzas, digamos, en la calle. Y eso, que puede parecer una estupidez, puede ser un buen botón para saber si van a salir o no. Porque, digamos, el único miedo que existe en el gobierno es que la expulsión de Podemos les genere una revolución en las calles. Sí. Y ahora mismo parece que ese miedo, hipotéticamente, no va a venir de Podemos. Ojo, otras que esa supuesta revolución o protestas en las calles vengan de otro entorno, que eso no lo vamos a negar, que parece más enfadado, digamos, que el entorno de Podemos. Pero sí que parece que Podemos lo va a tener actualmente, ¿eh? No parece que tenga la capacidad de hacer mucha presión en las calles, con lo cual no parece entenderse mucho esta manera, digamos, de exteriorizar sus dudas con las acciones del gobierno y esta postura de no apoyar los presupuestos de Sánchez, cuando seamos sinceros. Podemos está en el gobierno, pero está ahora y parece que no va a estar nunca más en la historia, es decir, porque es un partido a extinguirse. Sí, Carles, no sé dónde estás ahora mismo, pero noto interferencias en el teléfono móvil y estoy en una zona con plena cobertura. Si te puedes mover de ubicación por la calidad sí. del sonido. A ver, ¿me escuchas un poco mejor ahora? Sí, ahora un poco mejor. Siento a los espectadores que hay problemas de conexión allá donde a veces estamos. Sí, operando. Estoy en una zona un poco aislada, digamos. Y noticias de actualidad, supongo que estarás indignado, ¿no? Por Alsasua, por esa manifestación pro guitarra, y mañana mandamos a dos reporteros, a Hugo Villar, a Upre y a Rodrigo Villar, a retransmitirlo en directo, una manifestación que ha sido autorizada hasta donde yo sé por el gobierno, y aquí no pasa nada, aquí se hace un acto de desagravio contra la Guardia Civil, se homenajea a Etarras y nadie dice absolutamente nada. No, a ver, lo hemos contado alguna vez y los que hemos sido a veces un poco, no sé cuál es la palabra, es decir, comprensivos, podría ser la palabra con algunas actuaciones, sí que no entendemos, digamos, de que se puede utilizar la calle, vamos a hacerlo así, claro, sobre todo la autorización formal a la calle para hacer actos que en principio contravienen cualquier lógica, es decir, a nadie se le ocurriría, vamos a decir las cosas claras, a nadie se le ocurriría hacer mañana un homenaje a Hitler o a quien matara en los campos de exterminio nazis, no tiene sentido. Luego podemos discutir si hay algunos argumentos a favor o en contra, pero la base primaria, digamos, del tema es que se está defendiendo una banda de asesinos. Vamos a hacerlo así, claro, es gente que ha matado niños, gente que ha matado otro tipo de gente, simplemente por el hecho de pensar diferente. Y algunos creemos que cuando uno mata por pensar diferente no tiene ningún tipo de razón, es decir, el asesinato, algunos creemos que es una cosa que no debe estar no solo no permitido, sino que debe ser perseguido. Y los actos de apoyo a aquellos que han efectuado asesinatos, algunos creemos que no tienen lugar en ninguna democracia. Carles, sigo insistiendo en que el sonido se escucha mal. No sé si puedes buscar un área con mayor cobertura. Ahora estoy en la máxima cobertura que hay por aquí. ¿Sí? No, pues, sí. Pues nada, seguimos porque no hay otra forma, sino. ¿Alguna noticia más de actualidad que te sí, haya... yo creo que habría que destacar dos cosas importantes. Hoy, por un lado, el Tribunal Superior ha admitido el recurso a la Comunidad de Madrid, con lo cual se vuelve a prohibir fumar en Madrid, vamos a decirlo así de claro. Es estas cosas de los dimes y diretes judiciales, que a veces pueden no entenderse. Y, por otro lado, una cosa que ha dado mucho juego hoy, es decir, por un lado, el tema de las famosas bicicletas de Cela, es decir, la teoría esta de que los niños vayan en bicicleta a los colegios, que parece, vamos a ser sinceros, hemos leído comentarios de todo tipo, pero esto obviamente no es ni Holanda, un país plano, ni es un país donde, digamos, fuera de la época de verano, no me veo, por ejemplo, en la zona de montaña de Cantabria a ir en invierno los niños en bicicleta, por decir una zona, ¿eh? Es decir, es de aquello de la gente, parece que tiene los ministros que tienen una visión un poco extraña, digamos, de la realidad del país. Parece que no es algo muy adecuado. Dicho lo cual, esto en el fondo nos lleva a un problema que está claro, es decir, que no ha habido ni una sola planificación en el tema de la educación y la vuelta al colegio, es decir, no deja de ser un poco la misma realidad de lo que ha pasado con el tema de la sanitario, es decir, que pasó la primera ola, nadie ha planificado la segunda y así nos va. En el tema de la escuela lo mismo, se cancelaron los colegios, se cerraron las clases, hubo un descontrol al principio. Y ahora que parece que debería volverse a la normalidad, volver a un descontrol y nadie ha tomado el mando.
Ya lo hemos dicho muchas veces, es decir, en las crisis lo más importante es el liderazgo, y está claro que en este gobierno no hay nadie que ejerza liderazgo, y no solo estamos hablando ya del presidente, sino de incluso de los ministros, que en muchos casos no ejercen liderazgo y en este caso han traspasado el tema a las comunidades autónomas. Y aquí estamos en el reino de Taifas, de que 17 comunidades, cada una gestiona de una manera una cosa, y eso parece un tema inaceptable en una democracia moderna. Dicho lo cual, habrá que ver cómo van los temas. La otra noticia yo creo que también habríamos de destacar hoy es un dato económico, es decir, ya sabemos la crisis por dónde va, algunos lo tenemos cada vez más claro, el tema turístico está claro que se ha hundido, pero ya aparece un dato que creemos que es significativo, que es la primera vez desde el 2010 que las familias están ahorrando otra vez. Es decir, que aquella perspectiva de que todo va bien, etcétera, pues las familias no se lo deben creer, porque el índice de ahorro ha aumentado por primera vez desde hace 10 años. O sea, la gente está previniendo ya que va a venir una buena, vamos a decirlo vulgarmente, una buena bofetada, porque es un síntoma claro, digamos, del detraimiento económico y de que las cosas no van bien. Es decir, el ahorro, quien puede ahorrar, obviamente, y en eso significa que volvemos a lo de siempre, que la famosa frase de Nadia Calviño, que ya estamos en recuperación, parece que nadie o muy poca gente se la cree. Insistimos, ¿está mintiendo el gobierno? Viendo los datos, parece que es obvio. ¿Que sigue teniendo el soporte que tiene? También parece que es obvio. Volvemos a lo que hemos dicho más de una vez. El gran problema de este país no es la economía, no es la crisis sanitaria, no será incluso la crisis social. Insistimos, es la educación. Es decir, hasta que no haya un gran cambio en el modelo educativo de este país, este problema se va a ir repitiendo decenio tras decenio, incluso siglo tras siglo, lo que sea. Porque al final estamos en un problema educativo y si no se toca la educación, no se permite ponerla a un nivel de otros países, vamos a seguir teniendo los mismos problemas de siempre, porque al final, y es muy básico, muy elemental, es decir, la gente no tiene capacidad de pensar y nos comportamos como una sociedad borreguil. Y lo hemos dicho más de una vez, es decir, aquí lo importante no es que nos hagan caso, nos dejen de hacer caso, sino que la gente simplemente piense por sí misma, que analice los datos, valore lo que hay y a partir de ahí tome sus decisiones. Pero en este país no, estamos más pendientes de que nos den instrucciones, cumplirlas y como borreguitos seguir lo que nos dicen y así nos va. Y Carles, ¿guardas alguna esperanza con ese ensayo clínico que ha aprobado el Ministerio de Sanidad y que ha anunciado hoy ya a bombo y platillo esa vacuna contra el COVID-19? Bueno, lo de las vacunas lo hemos dicho alguna vez, es decir, las vacunas son procesos lentos, que en principio mínimo estamos hablando de 1 o 2 años. En este tema parece que se han acelerado. Pero vamos a explicar las cosas. Es decir, esto nos recuerda a veces, dicho con todo el respeto y que nadie lo interprete mal, ¿eh? Es decir, aquellos anuncios que hacía en su momento en la época de Franco, cuando decían, hemos descubierto lo que va a sustituir a la gasolina. Y nos salió un señor que había mezclado agua con aceite y decía que eso hacía funcionar los motores. Es un poco la misma estrategia que utiliza, vamos a decirlo así, claro, Putin, que ha sacado no sé cuántas vacunas lleva ya en apenas un mes. Es decir, entonces, seamos serios. Los anuncios, la propaganda, está muy bien, pero hasta que no veamos la realidad de las cosas, parece que las cosas no funcionan tan fácilmente. Es decir, que puede haber una vacuna, sí, que puede aprobarse, sí, pero al final las cosas se tienen que hacer a conciencia y respetando unos plazos. Pues sí. Y asuntos, Vox, ¿cómo le ves? Porque se acerca la moción de censura. Parece ser que el candidato va a ser Santiago Abascal, que han sondeado varias personas. Sí, esto lo hemos comentado alguna vez, que creemos que la idea, de concepto, hemos dicho, y a algunos les ha sorprendido, que a nosotros no nos parece mal el planteamiento de la moción de censura, siempre y cuando tuviera al menos la condición de que estuviera al mando, que es la idea inicial de Vox, vamos a hacerlo así, claro, casi lo dijeron, que comentaron que nunca iba a ser Santiago Abascal el candidato. Está claro que han estado sondeando a gente, sí, porque eso nos consta, que se ha sondeado a gente, que la gente sabe que exponerse a ser candidato de Vox tiene más limitaciones que otra cosa, también, que se puede exigir a alguien que se le obligue a ser candidato de Vox, parece que no. Pero esto nos lleva un poco a lo que hemos dicho, Vox no deja de tener 50 diputados, es decir, es una fuerza política importante, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es una fuerza política votada democráticamente. Con lo cual, debería hacernos reflexionar que si nadie, y vamos a hacerlo así claro, nadie con una, digamos, categoría de tecnócrata es capaz de aceptar el reto de Vox, es que esta sociedad tiene un problema. Es decir, ¿por qué?
Porque está claro que nadie quiere aceptarlo porque sabe que se le van a echar encima 3.000 vorágines de, no solo hablamos de redes sociales, sino de realidad social, encima llamándole de todo. Y eso es un tema que no podemos olvidar, es decir, que cualquier partido en este país, incluimos, y aquí podemos incluir hasta Podemos, ¿eh? Es decir, no tenemos ninguna duda, que parece que está dentro de las normas democráticas con sus diemes y direjes, ¿eh? Es decir, tiene las mismas, debería tener las mismas opciones de que cualquier persona quisiera ser candidato de ellos. Y está claro que hay partidos por los que hay gente que no por ellos, porque seamos sinceros, algunos son votantes de Vox, no por ellos, sino por el hecho de que los asocien con ellos, van a asumir ese riesgo. Y presentar a Santiago Abascal, bueno, es la solución que siempre han tenido, es una solución que creemos que no es adecuada, y ahí nos puede un poco retrotraer al tema importante. Cuando tú presentas la moción de censura o anuncias la moción de censura, ¿no hubiera sido más lógico tener atado el candidato, tener atado los, entre comillas, ministrables o el equipo de gobierno, porque esto no va de una persona, va de un equipo, y tenerlo todo atado antes de lanzar la moción? Algunos creemos que eso hubiera sido lo normal y lo ideal, lo cual nos lleva a pensar que seguramente la decisión de la moción, que, bueno, puede ser discutible o no, ha sido más un tema de un, vamos a decir la palabra quizá no correcta, un calentón, es decir, vamos a hacer esto para hacernos notar, que una decisión meditada de una manera, digamos, inteligente. Porque si hubiera sido meditada de una manera inteligente, ya hubieras pensado con quién vas, dónde vas y los nombres de las personas que van a ir. Y está claro que ninguna de las tres cosas las tenía Vox en el momento que ha presentado la moción de censura. Con lo cual, una idea que podríamos considerar interesante se puede acabar transformando, no digamos en un error, porque sus votantes van a estar encantados de la vida, pero sí que en un movimiento que no acaba de tener el recorrido que podría haber tenido. Me pasan una comparecencia de Isa Serra, de esta portavoz de Podemos condenada, ¿no?, por atacar a la autoridad, diciendo que si a Pablo Casado lo hubiesen investigado tanto como a Podemos, que debería estar en la cárcel. Es increíble cómo tienen a una portavoz condenada dando lecciones de ética y pidiendo cárcel para otra. O sea, es increíble. No, a ver, lo de Podemos lo hemos dicho, es decir, que el partido es un partido en fase de decrépita, por llamar de alguna manera, en fase de deshacerse. Lo hemos comentado alguna vez, no solo es un tema que ya se nota en redes desde hace semanas o meses, que están en una caída libre, que solo pueden ejercer con sus trolls organizados, como lo que han hecho hoy, que hemos comentado antes, con un hashtag sobre la monarquía, la Tercera República, etcétera, totalmente organizado y manipulado, sino que las manifestaciones de algunos de sus miembros son cada vez más lamentables. Dijimos en su momento, y a alguno le sorprendió, que hubo un momento hace unos meses que técnicamente se prohibió hablar, por ejemplo, a Irene Montero, porque cada vez que abría la boca hacía tonterías. Pues claro, que un partido prohíba hablar a un ministro para que no diga tonterías, tiene dos problemas, vamos a ser sinceros. Una, que la ministra o el ministro lo acepte porque reconozca que es un incapaz, con lo cual mejor que dimita, porque si no puede hablar libremente un ministro, que se vaya a casa, porque es que no tiene criterio. Y dos, que decir, el control estricto que hace ese partido a sus propios miembros porque no se fía de lo que dicen. Y en este caso, no tardaremos en ver que cada vez serán menos las voces en Podemos, y si las son, van a ser más inconexas. ¿Por qué? Porque el discurso oficial se va a ir disipando cada vez más en aquello que hemos dicho alguna vez que pasaría en Podemos. Igual que en Ciudadanos, vamos a ser sinceros, que cada uno va a buscar su salida personal, porque es gente que en principio no tiene una categoría profesional suficiente, que tienen en muchos casos el mejor sueldo de su vida, y que se van a arrimar a lo que sea para seguir manteniendo ese sueldo. Y el ejemplo más claro, que hemos comentado, me parece que fue ya hace meses, que la gente se sorprendía de aquellas, era Inés Arrimadas. Inés Arrimadas tiene todos los números para ser la ministra del PSOE. Digámoslo así de claro, es decir, es lo único que está buscando. Que luego en el partido van a llorar, van a pataletear, van a decir que nos metemos con Ciudadanos, no sé qué. Jolín, hace 3 meses o 2 meses lo hemos comentado, algunos de Ciudadanos, incluso algún diputado conocido, se enfadó, y la realidad es la que es. Recordemos que Inés Arrimadas fue la que dijo en la primera, ojo, la primera, ampliación del estado de alarma o ratificación, que solo sería puntual una vez. Hicieron unas cuantas, y no solo eso,
dijo que era solo un tema del estado de alarma por necesidad nacional, etcétera, etcétera. Mintió. Era un tema que comentamos en su momento que incluía los presupuestos, incluía mociones de censura que obviamente no se han podido realizar porque el tema se les ha ido para atrás, porque a veces hemos dicho una cosa importante. Cuando alguien tiene un planning malo, lo más importante es explicarlo, para que la gente sepa que es un planning malo. Y a algunos se les desbarató la idea cuando algunos explicamos ese tema. Y Ciudadanos está totalmente decaída, como puede estar Podemos. Y la evolución de los dos va a ser en ese sentido similar. Cada uno va a buscar una salida personal a su situación personal. Y sobre todo aquellos que están viviendo muy bien del dinero público van a intentar mantenerlo, porque seamos sinceros. ¿Dónde va a cobrar Inés Arrimadas 5, 6, 7 mil euros al mes? En ningún lado. Seamos aceptados. ¿Dónde va a cobrar Isa Serra, desconozco, 3, 4, 5 mil euros al mes? En ningún lado. Entonces necesitan agarrarse porque ese dinero lo tienen vinculado a sus temas, se llama la hipoteca, su forma de vida, etcétera, etcétera. Y lamentablemente la política funciona así en este país. Hay mucha gente que llega donde llega, no por sus méritos, sino simplemente por intentar aguantar el papelón y por intentar mantenerse en una estructura que le viene bien para su forma de vida. Por cierto, César Calderón reaccionó a tu artículo, a tu columna, bueno, a tu comentario aquí en esta alarma. Te leo lo que dijo. Sí. Voy a llevar este ataque de los conspiranoicos de estado de alarma como si fuera la laureada de San Fernando. Y dice, por cierto, no soy politólogo, bueno, él parece que las televisiones le tratan como tal, está bien que lo aclare. Y dice que esta divertida cacería empezó porque él estaba defendiendo a un periodista y que nosotros, que claro, que en teoría apoyamos la libertad de prensa, pero que él defiende a un periodista y que por eso saltaste tú en su contra. Bueno, mira, César Calderón, yo estas cosas los liquido rápidos, es decir, ha hecho el ridículo totalmente, ahora se hace una paja mental hablando de que no es politólogo, lo leí. Bueno, yo es que no contesto a gilipolleces. Tengo cosas más importantes que hablar que pensar en César Calderón, que soy sincero, hace unos meses no sabía ni quién era. Intentó buscarse la sombra de meterse con alguien, digamos, o con Javier o conmigo, para intentar hacerse más relumbrón, digamos, en su miserable vida, y le ha salido rana el tema. Es decir, el problema es que hay tipo de gente que se intentan arrimar para hacer polémicas a gente que tenemos, pues puede ser mejor o peor, pero que no entramos en ese tipo de peleas barriobajeras, simplemente por un tema de estilo. Es decir, suponemos que César Calderón tiene su propio estilo, no sabemos cómo denominarlo, pero su estilo, digamos, zafio, y piensa que vamos a entrar para algo. Yo hice un comentario que yo creo que es muy claro. Mucha gente que nos está oyendo no debe saber quién es César Calderón. Y no por... Lo hemos dicho más de una vez, es decir, no porque Twitter dé referencias o no, pero a veces hay que decir las cosas claras. César Calderón tiene 20, 30 mil seguidores, nosotros tenemos más de 100 mil, y es un número, es una cifra, y Twitter no es la referencia del mundo. Pero seamos sinceros, no vamos a perder el tiempo con esa gente cuando sí que hay gente interesante que a lo mejor tiene solo 100 seguidores, que nos hace preguntas y le respondemos educadamente. César Calderón no tiene ni esa capacidad, ni esa voluntad, y lo peor, no tiene ese conocimiento para hablar de tantas cosas como pretende hablar. Entonces se refugia en la basura, en los comentarios estúpidos y en las gilipolleces. Y dicho lo cual, que diga lo que le dé la gana, pero yo creo que no vamos a perder más el tiempo con él. No sabía ni que se había metido conmigo, pero bueno. La verdad, pues bueno, entra y por lo tanto sale, como tú decías. Sí, sí, no, por eso. Sabes, esta gente que se piensa que esto es sálvame y creen que haciendo polémica van a conseguir algo. Vamos a ser sinceros, no llegan a... Vamos, lo que decíamos, no sabíamos ni quién era. Es decir, y lo único que sabíamos, y eso sí que lo confirmo porque lo dije en alguna vez, que intentó el lugar de Iván Redondo. Y obviamente Sánchez, inteligentemente, vamos a decirle un favor a Sánchez, decidió que era mejor Iván Redondo, porque Iván Redondo es un profesional, tiene claro, sus defectos. No, es que no le llega ni a la altura. No le llega ni a la altura del zapato. Y él solo se dedica a César Calderón a decir que le ganó unas elecciones no sé dónde, con otro contrincante. Vamos, la purria, digamos, del análisis político es de chiste. Conociendo yo a Iván, se tiene que estar descojonado.
Sí, no, en Moncloa ya te digo que a pesar que lo conocen. Siempre lo he valorado como un gran profesional. Sí, sí, no, aquí hemos criticado mucho, pero hemos dicho que es un profesional. Y lo de César Calderón, yo te digo y te lo confirmo, en Moncloa hemos hablado alguna vez sobre el tema y se echan muchas risas con él. Es decir, y dicen, suerte que no eligieron a este, porque esta crisis llevada por un fulano como este sería un desastre. Que el tío, con todo el respeto, no tiene otra cosa donde caerse muerto en un par de televisiones de tercera y criticándonos a nosotros. Oiga, cada uno es libre de perder el tiempo con lo que quiera. Yo prefiero perder el tiempo con cosas más interesantes, como he dicho, invertir mi tiempo en contestar a todo el mundo los privados, a días que contesto más de 500, etcétera, que perder el tiempo con gilipolleces de tíos que no saben ni dónde caerse muertos. Pues aclarado queda, mañana Carles Enrique, vamos en abierto, como hecho excepcional, van a poder preguntar, ¿no? Los coroneles Chup Chup, los patrons premium, pero has querido que la gente también, que no se lo puede permitir, pues de forma excepcional, mañana en abierto te pueda escuchar, ¿no? Sí, a ver, lo que hemos decidido, y es algo que creo que es un poco seguir con la línea de lo que estamos haciendo, es decir, sabemos que vienen tiempos más difíciles, sí que vamos a mantener, obviamente, que los coroneles y toda la gente que está pagando sean los únicos y exclusivos que puedan hacer preguntas, creemos que es lo mínimo que se va a hacer y es lo que se exige en su momento. Pero hemos considerado que no el sábado, que es cuando lo escucharán ellos, sino el domingo, se han abierto para todo el mundo las respuestas. Porque creemos que es un momento excepcional. Hemos pasado el tiempo este del verano, para decirlo claramente, donde las cosas se han ido complicando. Pero sí que, como verán y escucharán los oyentes, verán que hay muchas preguntas interesantes y que las respuestas creemos también con humildad que son interesantes. Y obviamente, a partir de las respuestas, seguramente más de una persona que quiera hacer preguntas, pues ya sabrá el camino cuál es. Pero creemos que hay que abrir un poco el tema porque no todo el mundo tiene las posibilidades económicas, vamos a hacerlo así de claro, pero hemos valorado que todo el mundo sí que pueda escuchar las respuestas y obviamente las preguntas de la gente que sí que pueda hacerlas. Y verán que es un tema interesante y creemos que es un tema que va a avanzar bastante. Y esperamos que lo que sean Coronel Chup y Patreon Premium pues siga renovando la confianza porque tendrán, aparte de esas preguntas y respuestas exclusivas de Carles Enrique, pues otros privilegios que ya os iremos contando para que sigáis apoyándonos, porque es clave. Sin vuestra ayuda tendríamos que cerrar esta alarma, porque la verdad no hemos pegado una paliza, tanto Carles Enrique como yo, sin descansar prácticamente ni un día este mes de agosto, donde la actualidad nos ha obligado a hacer un esfuerzo extra. Así que muchísimas gracias, Carles, y nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier, hasta mañana.
lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, española. ¿Quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque... Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente. Los Menas es otro caso típico, ¿no? En aras, de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y... pues se permite un tipo de cosas que no tendrían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Pero no me gusta para nada muchísimas cosas que he dicho. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España!